Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Confirmen, por favor, si se está escuchando. Listo. Ahorita empezamos a compartir y a resolver los ejercicios. Listo, chicos. A ver, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. A ver, dice, Pilar dice sale de su casa. La E dice que sale a la 10, ¿sí? Ya, a ver, dice, ¿no? Pilar sale de su casa en dirección. Entonces, por acá, vamos a colocar por aquí un puntito para decir que esta es su casa, ¿no? Ya. Si te salió, fantástico. No vas a ir a... Ahí está, acá está su casita. Ya está. Y en este punto que está aquí, vamos a trazar los puntos cardinales, porque aquí es donde que esta persona se empieza a desplazar, ¿no? Ya, entonces empezamos, ¿no? Dice que esta persona se va a desplazar 53, norte 53 grados este, ¿no? Norte 53 grados este, ¿no? Así más o menos. Ahí está. Entonces colocamos ahí su desplazamiento, le ponemos un poquito más grueso. Ahí está, listo. Y ya notamos acá el angulito, ¿no? Que por dato, en este caso, el angulito es 53. No olvides que acá es importante ir, escucha, ir tratando de ubicar, completando los triángulos rectángulos. Anda completando los triángulos rectángulos. Ya está. Y acá será 90 grados, ¿no? Y esto por dato se ha desplazado, dice 15. Está 15. Pero si esto es 15, que es 3 por 5, esto será 3 por 4, que saldría cuánto. ¿No? 3 por 5, acá saldría 5 por 3, 4 por 3 saldría 12, y acá saldría 3 por 3, que saldría 9. Ya está. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Atiende, atiende. Y luego dice que estando aquí. Ya, se desplaza, dice, ¿no? ¿Cuánto se desplaza? Dice, 37 grados, dice, ¿no?
va a visitar a una amiga, creo, ¿no? Ahí está. Treinta y siete, ya, vamos ahí. Listo. Y acá colocamos, ¿no? Que esto vale 37 grados. Y lo que se ha desplazado dice que es 20, ¿no? No olvides lo que te acabo de mencionar. Acá complete el triángulo, ¿no? Ya. Esto saldría acá es 90 grados. Lo completamos. Ahí está. 90 grados. Y por acá lo que tendríamos es... Esto es 5 por 4, ¿no? 5 por 4 o 4 por 5, como quieras. Y esto sería 3 por 4, saldría 12, ¿no? Y esto saldría 16. Pero como puedes observar, esto vale 9 y esto va a ser 7. Para que 9 más 7 sea 16. Ahí está. Una vez hecho ello... por el dato que te da el ejercicio, es el siguiente. Nuevamente, dibujas acá los puntos cardinales, porque ahora se va a desplazar en esta dirección. ¿En qué dirección va a seguir ahora? Dice, ¿no? Norte 37 grados este. Y ahí está. Está. Es el angulito 37 grados. Y esto es 90. Completa siempre. A ver, ¿y ahora qué nos están pidiendo? A nosotros nos piden hallar. Mira, a profe, un momento. ¿Y usted cómo sabe que este punto que está acá está en la misma línea del punto donde está su casa? Porque si tú le dices, y notando que se encuentra justo al este de su casa, dice, al este de su casa. Como acá está su casa, hacia el este sería acá, mira. Por eso yo puedo afirmar que está en esa línea. O sea, no está dibujado por dibujar, es lo que dice el ejercicio. Ya está. Muy bien. Esto vale 7, ¿no? Porque es igual a esta longitud que está acá, debería ser igual a esta longitud que está acá. Pero como esto es un triángulo notable de 37 y 53, este 7 que está acá debe ser igual a 4K y esto debe ser 3K. Ya está. Entonces 4K es igual a 7. Acá vendría a ser 7 cuartos. Entre 3K saldría 21 cuartos. Y 21 cuartos es 5,25. Ya está. Y la distancia que hay de su casa, dice, ¿a qué distancia su casa se encuentra es todo esto? Y como tú puedes observar ahí, esa distancia que lo voy a anotar por acá sería 12 más 12 más 5,25. Y eso, jovencito, saldría 29,25. La respuesta vendría a ser la A. No sé si hay preguntas, consultas, inquietudes. A ver, adelante, por favor, adelante.
Todo claro, listo. Para continuar, ¿eh? Manifiéstense, por favor. Vamos a continuar. Y ahí está. Ya dice, un barco B se encuentra ubicado a 150 metros en dirección norte 53 del puerto. Ya mira, escúchenla. Lo primero que voy a hacer es ubicar al puerto. El puerto está ubicado acá. Este es el puerto. Ya está. Y el barco dice B está ubicado en esta dirección. 53 grados, dicen. Pero no olvides lo que te estoy diciendo. Siempre tratemos de ir completando los triángulos notables, ¿no? Esto vale 300. Y este angulito es de 53 grados, ¿sí? Ya está. Listo. No olvides ir cerrando los triangulitos, ¿yo? Para ir viendo las longitudes. Ya está. Cerramos acá. 90 grados acá, ¿no? A ver, esto es 5 por 60, ¿no? Esto saldría 4 por 60, saldría 120, ¿no? 120. Y esto saldría, este es 5 por 60, ¿no? Y esto saldría. Ah, pero es 150, ¿no? Me estoy equivocando. Este es 150. Y así es 150, saldría 3 por 5 por 30, 4 por 30, 3 por 30, esto saldría 90. Ahí está. Ya completé. Y ahora vamos a ubicar al otro barquito. Ya está. Y esto vale 37 grados, ¿no? Ya está. Cerramos el triángulo. Noventa. ¿Listo? Y esto dice que vale 300. Ya, esto saldría 120. Y esto saldría 240. 5 por 60, 3 por 40 y 4, 4 por 60. Listo. Muy bien. Ahora llegó el momento de la verdad, como quien dice, ¿no? A ver, atiende. Una vez hecho ello,
Me dicen que esto tiene velocidades. Los barquitos van a empezar a desplazarse a una cierta velocidad. Ya. El barquito B que está acá, este barquito B que está acá, se va a desplazar, dice, hacia el este, dice, ¿no? A una velocidad de 4 metros por segundo. Y este barquito que está acá, que en este caso es el barco D, acuérdate que este era el barco B, ¿no? ¿Ahí clave ya? A 180, ¿no? Ya, sí, tiene razón, esto es 180. Claro, 3 por 60, ¿no? 180. Gracias. Y este está en esta dirección, ¿no? Y esto se va a 2 metros por segundo. Ya, atención. Luego este barquito que está, el barco, primero el barco de ella, primero el barco. El barco de, por dato, se va a desplazar en esta dirección. Ya, en esta dirección se va a desplazar. Esto es 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora, pero dice, ¿eh? 200 segundos, dice, ¿no? O sea, los dos barquitos van a estar navegando durante 200 segundos. Entonces, esta distancia que está acá va a ser velocidad, que es 2, por su tiempo, que es 200. Entonces, esto va a navegar 400 metros. Profe, una consulta. ¿Y usted cómo sabe que cuando navega, el barco de navega en esa dirección que es, en este caso, norte 53 grados este? ¿Cómo usted sabe que va a llegar a este punto? Que ese punto es colineal al puerto. ¿Sabes por qué es eso? Mira, a ver. Porque en este triángulo notable, en el que estoy pintando, ¿ya? Te vas a dar cuenta de lo siguiente, que este 400 es 5 por 80. Entonces, este 37 se le va a poner 3 por 80, que vendría a ser 240. Y lo interesante es que nos ha salido 240 y la longitud anterior también valía 240. Por eso es que yo puedo afirmar que ese puntito está acá, pues. Esa es la idea, ¿ves? Ya está. Y esto saldría 880 por 4, esto saldría 320. Ya está. Y si esto vale 180, eso también valdría 180. Listo. Ahora vamos a dibujar lo que hace el barco B. El barco B va a partir de ese punto y se va a desplazar así, ¿no? Acá sí. Ahí está. Y ese barco lo que va a recorrer, escucha, lo que va a recorrer es su velocidad, que es 4. Su velocidad, que es 4. Por un tiempo de cuánto, de 200, ¿no? Que vendría a ser 800. Profesor, ¿y usted cómo sabe que está por acá ese punto? Porque si te das cuenta, lo va a sobrepasar, pero mira, a ver. Si te das cuenta, si tú empiezas a sumar este más este, es 300, más este sale 620. ¿Viste que no lo llega a pasar porque es 800? Entonces voy a completar acá, voy a colocar acá un segmentito. Para graficar esto, ¿no? Entonces acá. Ya está. Entonces esto va a ser 90 grados. Y te habrás dado cuenta que hasta ahí solamente hay 180. Ahí está, lo voy a colocar acá, ¿no? 180. Aquí es 320. Hasta allí, jóvenes, hay 620. Entonces faltaría 180. De 180.
Y si esto vale 90, esto también tendría que ser 90. Ya está. Muy bien. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la distancia que hay de los barquitos. O sea, esta distancia que está acá nos están pidiendo. Esa es la distancia que nos piden. ¿Ya? Y en ese triangulito que está acá, ¿ya? Le puedes aplicar Pitágoras o si quieres darte cuenta que es notable, ¿no? Un cateto es la mitad del otro, ¿no? Pero yo sé que a veces eso se te olvida, entonces no te hagas problemas. Aplícale Pitágoras, pero no con esos valores porque son muy grandes. 90/1, 90/2. Y ahí aplícale Pitágoras. 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 4 más 1 es 5, raíz cuadrada de 5. Y como la habías simplificado el factor 90, ahora vuélvele a multiplicar por 90. Y esa va a ser la respuesta. Entonces saldría 90, ahí está. ¿Qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? Por favor, a ver adelante. Consultas, preguntas, si es que hubiera. Ya, a ver, ahora vamos a resolver un problema de, que es de examen de admisión, ¿de acuerdo? Y más o menos para que tú te des cuenta la diferencia que existe, ¿no? Entre un problema de examen de admisión y los problemas que estamos resolviendo, ¿no? Y espero que te parezca más sencillo, eso es lo que yo espero, ¿no? Por ahí esos segmentitos vamos a ubicarlos. Dice, un barco dice navega durante cuánto tiempo. Ya, vamos a colocar lo que está nevando. Dice que sale la B, ¿no? Sí, creo que está bastante sencillo. Chévere que lo hayas avanzado, ¿no? Muy bien. A ver, dice lo siguiente. A ver. El primer día, ¿no? Acá, vamos a suponer que este barquito sale de acá. Esto sería el puerto. Esto sería el puerto. Y sale de ahí y dice que navega cuánto. El primer reporte de navegación señala que el primer día navegó hacia el este. Nuestro barquito entonces navegó hacia el este. ¿Qué distancia navegó hacia el este? Lamentablemente no lo sabemos. Listo, navegó hacia el este. Ese es el primer día, ¿no? El segundo día navegó 40 raíz de 2 norte, 45 grados este allá. Entonces va a nevar en este sentido. ¿Listo? No te olvides que esto es 45 grados y no hay que olvidarnos siempre de que hay que ir completando, ¿no? Hay que ir completando. Entonces 90 grados
¿De acuerdo? Y esto vale 40 raíz de 2. Entonces, cada uno esto valdría 40 y esto valdría 40. Ya está. ¿Y qué va a hacer cuando está aquí, no? Hay que leer, ¿no? ¿Qué hace ahí? Primer día, segundo, y el tercer día, 150 metros en la dirección al oeste. Ah, ya, de acá se va al oeste. Al oeste. Ahí se va al oeste. ¿Ya? 150 metros. Entonces acá habría 110 metros. Lo que falta, pues, ¿no? Para tienes 40, lo que falta sería eso. Y acá vamos a dibujar los puntos cardinales, ¿no? Creo que es suficiente con una vertical nada más. Ahí está. Porque de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? De ahí dice que se va. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. El cuarto día va a navegar en esta dirección. Ya está. En esta dirección que es sur, 30 grados, dice, ¿no? Ya, y lo que va a avanzar dice que es 100 kilómetros, ¿no? Ahí está, 100 kilómetros. Y el quinto día, ya, vamos a poner acá lo que ha recorrido, ¿no? El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y el quinto día. Dice que retorna a dónde. El Kim retorna al puerto. Detiene hacia el norte, dice. Ah, mira. Cuando está en este punto que está aquí, de haber recorrido el cuarto día, parte hacia el norte al puerto. Esto. Ahora, la única manera de que recorra hacia el norte es que haya llegado al punto que esté exactamente debajo del puerto. Ahí está. Y esto es el quinto día. Y lo que nos están pidiendo es cuánto recorrió el quinto día. Esta distancia que está acá. Ya está. No te olvides, completas los triángulos rectángulos. Pero esto lo completas acá. Ya, esto es 90 grados, como a 90 se le pone 100, a 30 se lo pondrá 50. Y a 60 sería 50 raíz de 3. ¿Ya está? Y tú puedes observar de la imagen que este 40 que está acá, más este D que está acá, tiene que darte 50 raíz de 3. Entonces acá dirías que D más 40 es igual a 5 raíz de 3. Y acá el D sería igual a 50 raíz de 3 menos 40, ¿no? Mira, mira lo que te toma San Marco, recontra sencillo, la B, ¿no? Es lo que han estado mencionando en alguno de ustedes, ¿no? Es bastante sencillo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿Alguna consulta, inquietud que tengan? Adelante, con toda confianza. No entiendo por qué me dices por qué 40 del notable. Ahora, si deseas, eso trasládalo acá, pero tráelo para acá. Tráelo para acá. Eso vale 40, acá vale 40. Entonces 40 más D va a ser 50 raíz de 3. Sea, si hay algún problema, esa longitud que está ahí de 40, tráelo para este lado nada más. Tráelo para acá. ¿Sí? Lo traes para acá.
Y a esa longitud va a ser 40, ¿no? Y de ahí 40 más D te da 50 raíz de 3. Ya, vamos a ir viendo de qué manera podemos resolver este ejercicio, ¿sí? Ya. Dice, acá está, escúchame, acá va a estar ubicado Mateo. No es que yo lo quiera, sino el dato dice acá. Acá está Mateo. Y Mateo dice que está ubicado en la puerta 2, ¿no? En la puerta 2 de la ciudad universitaria, ¿no? Y lo que te dice respecto a lo que es Abraham, Abraham dice que está ubicado en la Facultad de Psicología, dice, ¿no? Ya, en la Facultad de Psicología. Acá está Abraham. Ya está. Ahí está. ¿En qué dirección está? Dice que está ubicado en la Facultad de Psicología en la dirección noroeste, dice, noroeste. Si no hay ángulo, se sobreentiende que es 45 grados. Esto vale 45 grados. Listo, de la facultad. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué te dicen de Mateo? De Mateo dije, su dron dice una distancia de 100 raíz de 2 en la dirección noroeste. Ah, ya. El dron, como acá está Mateo, Mateo va a dirigir su dron en esta dirección. En la misma dirección en la cual está ubicado Abraham. Ya, listo. De eso lo borro. Solamente quería hacerte ver esa partecita. Ya. Y no olvides algo, ¿no? Que aquí lo que tienes que tener presente es lo siguiente. Dibujamos ahí las coordenadas. Ya está. Listo. Y dirige su dron, dice, en la dirección sur 53 grados este, o sea, acá está. Listo. Y recuerda que este angulito vale 45. Y este ángulo vale, en este caso vale 53, porque te lo dice el problema. Entonces, este angulito que está acá vendría a ser 8. 8 grados. Ya está. ¿Listo? Y lo que hace esta persona, Mateo dirige su dron hasta acá, hasta este punto. Aquí habrá llegado el dron de Abraham. Lo pongo así, dron de Abraham. Y acá habrá llegado el dron de Mateo. Ya está. Y lo que ha avanzado el dron de Mateo, que en este caso no dice que es 100 raíz de 2. Ahí no es necesario. Ya. En ese momento, en ese instante, pero recuerda también que el dron de Abraham avanzó 500. Todo lo dice la información, no estoy inventando nada. Y en ese momento, la distancia entre los drones, léelo, por favor, léelo, todo está ahí en el texto, dice que vale 500. O sea que esta distancia que está acá es 500. Entonces, esto vale 500. Eso vale 500. Y a nosotros lo que nos están pidiendo es la distancia que hay entre Abraham y Mateo. O sea, nos piden la línea azul, celeste que está allí. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero tú puedes observar
Este que está acá es notable. No, no, perdón, es isósceles. No, es isósceles. Entonces, si esto mide 8 grados, esto también valdrá 8 grados. ¿No? Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es trazarle la altura, porque en un isósceles la altura viene a ser mediana, mediatriz y etcétera, etcétera, ¿no? Ya está. Ahí lo tienes. Ahora, ahí aparece un notable que lo voy a anotar por acá. Notable de 8 grados y 82 grados. Al 8 se le pone K, al 8, 82 7K y acá se le pone 5 raíz de 2 por K. Ahí está. Entonces, de aquí lo que tú puedes observar es que a este 8 debe ser K y a esto debe ser 7K. Este 7K es el que necesito y abajo también acá igualito porque va a presentar dos notables y este que está acá saldría 5 raíz de 2 por K. Listo. Entonces, acá lo que yo tengo es que 5 o K por 5 raíz de 2, que es lo mismo, esto es igual a 500. Sacas quinta, quinta, y el K vendría a ser 100 sobre raíz de 2. Racionalizas por raíz de 2, por raíz de 2. Abajo saldría 2, le sacas mitad, mitad, sería 50 raíz de 2. Entonces 7K saldría 50 por 7, saldría 350 raíz de 2. Y me saldría 350 raíz de 2. Y de ahí, para hallar la longitud de la línea celeste, solamente sumar él más él más él. Listo. 800, ¿no? 800 raíz de 2. La B. Ya, eso es todo. Ahora te voy a resolver la 3. Ahí está la 3. A ver, lean la 3, por favor. Ya, acá Jordan dice que sale la C. Ya, entonces mira lo que yo voy a hacer, ¿no? A ver, espero convencerte con esto. Mira, atentos, ¿ah? Atentos, atentos. Escucha, escucha. Ya, este es el origen. Este es el origen. Ya, escúchame. Para mí, cuatro casillas, una, dos, tres, cuatro casillas va a ser un metro. Cuatro casillas va a ser un metro. Dos casillas sería, una casilla sería un cuarto de metro. Y la mitad de una casilla será un octavo de metro. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Ayúdame, ¿eh? Por favor, ayuda. Ya, listo. Entonces, esa es mi estrategia que yo tengo para resolver este problema. Entonces, este personaje, esta hormiga, va a dirigirse hacia el norte, ¿cuánto? Según la información que tenemos, se va a dirigir hacia el norte unas un metro. Ya, pero como es un metro, no me hago problemas. Ya, ahí está el metro. Cuatro casillas. ¿Ok? ¿Ya está ahí? Atención, ¿eh? Ya hay 4 metros. Luego dice hacia el un medio metro hacia el este. Entonces, hacia el este. Entonces, si es medio metro hacia el este, sería dos casillas hacia acá. Así de fácil, ¿no? Ya vas dibujando nomás. Un cuarto al sur, dice. Un cuarto al sur.
Un cuarto sería una sola casilla, o sea, baja una casilla. Ya está. Y luego lo que nos dice es un octavo hacia el este, ¿no? Pero un octavo será la mitad de casilla. Ahí está, la mitad de casilla. Listo. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Ya, hasta ahí hemos ido muy bien, ¿no? Ahora, lo que pasa es que a partir de ahí, estando en ese punto que está ahí, que está a la mitad de una casilla, estando acá, se va a dirigir en esta dirección, norte-noreste, 53 grados. Entonces, esto vale sin, son 45 grados y esto vale 2 raíz de 2. Cuando tú completas el triángulo, ¿no? Esto te va a salir 2 y esto te va a salir 2. Eso quiere decir que de este puntito es como si viajara 2 hacia arriba y 2 hacia la derecha. Entonces, de este puntito que está acá, le voy a hacer que avance 2 hacia arriba. Pero que avance 2 hacia arriba, escucha, escucha, que avance 2 hacia arriba es que tendría que avanzar 8. ¿Por qué, profe? Porque 1, recuerda que 1, recuerda que 1. Ya, recuerda que 1 es 4 casillas. Si es 8, sería 8 casillas. Ahí están las 8 casillas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Apoyen, apoyen. A ver, profe, cotéjelo. A ver, vamos a cotejarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están las 8 casillas. Ya, comprobado entonces. Y hacia la derecha también tendría que ser 8 casillas, porque también va a avanzar 2. Ya, 8 casillas. Ya, vamos a corroborar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y acá la mitad de una casilla y acá la mitad de una casilla, ahí están los 8. ¿Sí? Ahí están los 8. Ya está, listo. Y ahora sí, si tú quieres, mira, mira lo que vas a hacer. ¿Eh? Prolóngalo esto, hazlo coincidir acá. Ahí lo tienes. Y a partir de acá, acá, esa es la dirección que está siguiendo. Eso es. ¿Viste? Esto que está ahí, eso vale 2 raíz de 2. Esto vale 2 raíz de 2. Por eso los otros valen 2, 2. Entonces, esto vale 2. Y por eso esto vale 2. ¿Viste? Ahí está. Y aquí lo que te piden es las coordenadas. Y las coordenadas vamos a poner x, y. Entonces, por acá vamos a calcular el X. El X es lo que sube desde el origen hasta acá. Sube, a ver. 1, 2, 3, el Y. No, primero el X. El X es lo que llega hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cuartos. Porque cada uno vale 9 cuartos. Más un octavo. Ahí está. 9 cuartos más un octavo. Le multiplicas por 2 para homogenizarlo. Y de ahí el X que te va a salir. 9 por 2, 18, más 1, 19, 19 octavos. ¿Esta vez? Y ahora hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cuartos. Llévale 11 cuartos. ¿Listo?
Entonces ahí las coordenadas serían, en este caso, la C, ¿no? Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿Alguna consulta que tenga? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es... Ah, te doy las claves, ¿no? Y acá. Y acá la clave es la D, anota. Espera, espera, espera un ratito. De la primera, primero, de la número uno es la D, anota. De la dos es la A. De la cuatro es la D. De la cinco es la C. Y de la seis es la B. Nos vamos a adiós. A ver, les hago una consulta. ¿Qué es perímetro para ustedes? A ver, contesten, a ver, les leo. ¿Qué es perímetro? La suma de los lados, la suma de todos de una figura. Vamos bien, ¿ah? ¿Eh? Vamos bien. Ya, a ver. Entonces, lo que me acaban de decir es la suma de los lados, ¿no? Ya, pero perímetro, ¿de acuerdo? Perímetro. Un sinónimo también de perímetro. Un sinónimo, por ejemplo, es borde, ¿no? Borde, contorno. Ya está. Entonces yo te voy a ir preguntando y tú vas a ir respondiendo. Esta línea que estoy pintando acá de rojo, preguntas. ¿Sería o no sería perímetro? ¿Qué opinas? ¿Es o no es perímetro? Sí, ya, eso es perímetro, ¿no? Ya, ¿y cuánto valdría ello? ¿Cuánto valdría ello? Eso valdría 8 más 4 raíz de 2, ¿cierto o no? Eso sería 8 más 4 raíz de 2. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué eso es perímetro? Porque eso es perímetro, es el contorno de de la figura que está sombreada. Te pregunto, ¿eso es perímetro o no? También es el perímetro, que es el contorno de lo que está sombreado. Te pregunto, ¿esto es perímetro o no? Estarás de acuerdo que también es perímetro, es el contorno de lo que está sombreado. ¿Y esto es perímetro o no? Supongo que vas a decir que sí, ¿no? Porque también es el contorno de aquello que está sombreado. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo que siempre se le da al estudiante es que si quieres resolver problemas de perímetro, primero identifica cuál es el contorno de figura que te piden hallar su perímetro. Entonces, por acá voy a ir anotando. Perímetro,
De la figura sombreada sería cuatro veces 8 más 4 raíz de 2. O sea, son cuatro veces esa longitud. Ahora, lo que quiero que entiendas es esto, mira. Si tú sigues analizando la figura, y obviamente esto lo voy a poner de otro color para que lo visualices. Ya, esa partecita que está de celeste no la has contado. No la has contado, no la has tenido en cuenta. Tampoco esta que está acá, mira. Porque solamente has medido lo que está Eso tampoco. Ahí está. Listo. Eso todavía no lo hemos contado. Entonces, a esto lo voy a llamar un A. Esto también saldría un A. Esto también saldría un A. Y esto también salió una. Entonces, hasta ahí eso vendría a ser 4A. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo, no? Espero que sí. Y luego tampoco falta, te estoy señalando todo lo que es, me estoy tomando mi tiempo para señalarte todo lo que es perímetro. Y esto también será perímetro. Ese perímetro, ¿cierto? También es perímetro. Y para hallar ese perímetro, lo que yo necesito que es el radio. Por acá está el radio, ¿no? Este es el radio. Vamos a ponerle acá un radio R, ¿no? Entonces acá saldría más. El perímetro de esa longitud sería 2pi multiplicado por el radio. Ahí lo tienes. ¿Qué tal? ¿Está bien hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces ya tengo toda la estrategia, ¿no? Para resolver el ejercicio. Ya está todavía. Ya, ahora solamente hacer cálculos y cálculos y cálculos. A ver, entonces, a ver, empezamos por acá. Yo agarro, trazo esta línea que está acá. Ya está, ya lo tracé. Esto es 90 grados, ¿de acuerdo? Y esto va a ser 45. 45. Esto es notable de 45. ¿De acuerdo? Entonces recuerda que acá se le ponía un K y acá también era K. Ya, este R debe ser K raíz de 2. Entonces si despejas el K ahí, el K va a ser R sobre raíz de 2. Por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo. Y esto saldría R raíz de 2 sobre 2. Ya está. Entonces, esta partecita que está acá, que era el K, lo voy a borrar. Acabo de descubrir que es R, R2 sobre 2. Ya está, listo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor?
Ahora, mira lo que será. Esta parte lo voy a jalar hasta más abajo. Y lo voy a poner más gruesito para que lo veas. Ahí está. Y estarás de acuerdo que esta parte que está aquí abajo vale R. Ahora, fíjate por favor en imagen y dime. R más R raíz de 2 sobre 2, ¿a qué es igual? De la imagen. ¿No te has dado cuenta? Mira, que todo esto que está acá es todo esto, ¿sí o no? ¿Lo visualizaste, por favor? ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a 8 más 4 raíz de 2. Ya, pero mira, ese 4 raíz de 2 le voy a poner así, 8 raíz de 2 sobre 2. Te pregunto, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Yo me estoy volviendo loco, dime. ¿Estás de acuerdo que es lo mismo o no es lo mismo? Claro, es lo mismo. Entonces, ¿y por qué hago eso? Solamente por ser creativo, ¿no? Mira. Raíz de 2, raíz de 2. Entre 2, entre 2. Estos son iguales, estos son iguales. Al ojo, ¿el radio cuánto vale? 8. ¿Viste qué bonito cómo lo soluciono dándole forma nada más? A 8, ¿viste eso? Eso vale 8, entonces. Ya está. Ahora, profe, solamente nos falta la. Solamente nos falta la. Pero esto voy a ir reemplazando, mira acá. 8, mira, acuérdate que el R vale 8, ¿eh? 8. 8 entre 2 sería 4. Entonces esto valdría 4 raíz de 2. Y si tú prolongas este que está acá, esta partecita, que estoy poniendo de rojito, eso va a ser el APE. Y de la imagen, si te das cuenta, A más 4 raíz de 2 va a ser el radio. Y el radio vale 8. Entonces el A va a ser igual a 8 menos 4 raíz de 2. Listo, ya tengo todo ya. Ya tengo el A, ya tengo el radio, o sea, ya soy feliz. Empezamos. Multiplicas él por él, multiplicas él por él. 8 por 4 saldría 32 más 16 raíz de 2. Más 4 multiplicado por A. ¿El A cuánto vale? 8 menos 4 raíz de 2. Más 2pi multiplicado por el radio. Y el radio vale. Empezamos. Cuando él multiplica con él, va a salir 4 por 8, 32. Y con el 32 que está acá, saldría 64. Ya está. Y cuando él multiplica a él, tendrías menos 16 raíz de 2. Con esto se van a eliminar. Se elimina, entonces te quedaría más 2 por 8, 6pi. Le factorizas el 16 y te quedaría 4 más pi, ¿no? La clave vendría a ser que la A, ¿no? Y ahí está la respuesta. ¿Está claro hasta ahí, por favor? ¿Sí? A ver, esta que te ha salido, que es más sencilla. Mira, ese es uno de los problemas más difíciles, ¿ah? ¿Eh? Se hacía varios cálculos ahí. Ya, a ver, vamos por acá lo siguiente, ¿no?
Ya, estarás de acuerdo que toda la circunferencia va a ser el perímetro, ¿no? No olvides, identifica primero el contorno, el borde de lo que te piden hallar su perímetro. Siempre ese es el artificio. Ya está, listo. Ahora, ¿qué te dicen? Te dicen que el lado del cuadrado, del lado, perdón, el lado del triángulo equilátero vale dicho. Entonces, por acá estará el centro, ¿no? Por acá estará el centro. Entonces, si eso es el centro, lo que tú puedes hacer es trazar esto, ¿no? Del centro trazas acá, esto vendría a ser el radio. Y de acá también trazas el radio, ¿no? Ya está. Ahora, pero si ese es el radio, ¿no? Tú debes de entender que el triángulo era de equilátero. Entonces, si ese equilátero es 60, pero esto vendría a ser 30, entonces. 30. ¿De acuerdo? 30. Y acá, y esto también vendría a ser 30. O sea, ahí estás formando un isósceles. Pero acuérdate que todo valía, acuérdate a todo esto que está acá. Todo esto que está acá valía 18. Entonces, como tú acá trázale su altura, le trazamos su altura acá. Y si es su altura, esto valdría a ser 90. Y si es 90, esto vendría a ser 9. Y esto también vendría a ser 9. Mitad, mitad, ¿no? Porque en un isósceles esa altura es mediatriz, mediana, bisectriz, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es 60, ¿no? Ya está. Ahora, esto es notable, ¿no? Acuérdate que a 60 se lo pone K raíz de 3. Y eso vale 9, ¿no? ¿Listo? Entonces, K vendría a ser igual a 9 sobre raíz de 3. Lo racionalizas. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, simplificas y te quedaría 3 raíz de 3. Ya está. Entonces el K vale este K, porque acuérdate que a 30 se le pone K, entonces esto debe ser 3 raíz de 3. Y acuérdate que a 90 se le pone el doble, sería 6 raíz de 3. Y ese es el radio. Acabo de descubrir el radio. Y si eso es el radio, ¿no? Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora mira, ven. Lo que faltaría averiguar es esto, ¿no? Te has dado cuenta que esto también es perímetro. Esto también es perímetro. Ya, eso es perímetro. Y mi consulta sería, ¿cuántos de esos hay? Ahora mira, si tú haces este trazo pequeñito, te vas a dar cuenta de algo interesante. Mira. Acuérdate que todo el lado valía 18, entonces esto vale 6, 6, 6. Y esto van a ser triángulos equiláteros pequeños, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces esto vale 6. Entonces por acá yo ya puedo dar mi respuesta, ¿no? El perímetro. ¿Cuánto de esos 6 va a haber? De esos 6, si tú cuentas, va a haber 12, ¿no? Va a haber 12. Ya, 12 veces 6. 12 veces la longitud 6. Más la longitud circunferencia, 2pi por su radio, y su radio vale 6 raíz de 3. Ahí está. Y ahí le factorizas el factor 12. Y acá te quedaría 6 más raíz de 3 por pi. Ahí está. Y vas y marcas contento tu respuesta, ¿no? Que en este caso vendría a ser ¿quién? La Veno. Besito. Ya está. Y ahí eso sería todo.
Y a ver, ¿esa cuánto sale? Lo mismo, ¿no? Puedes primero identificar quién es el perímetro, ¿no? Porque también te están pidiendo perímetro. Ya, esto es perímetro, por ejemplo, ¿no? Porque es el contorno de aquello que está sombreado, ¿no? Recuerda, nunca olvides eso. Siempre identifica primero el contorno de aquello que te piden calcular su perímetro. ¿O qué pasó? Ya todo eso es perímetro. Ya. Y el lado mide 30, ¿no? Entonces ya podemos incluso ir dando nuestra respuesta, ¿no? Ya, perímetro, ¿eh? Perímetro sería 4 veces 30. Ya, pero todos estarán de acuerdo conmigo también que perímetro también es esta parte curva. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos hay? Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de esos. Entonces, suficiente con calcular 1 y lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 8. Uy, ya lo borré también. Bueno, lo voy a volver a hacer. Ya está. Y eso es una longitud de arco. Eso es longitud de arco. Y ya tengo el radio. Me faltaría el ángulo central. Trazo esto. Ya, esto también va a ser el radio, ¿no? Radio, esto vale 30, ¿no? Y esto también es radio, vale 30. ¿Ok? Y mira lo que voy a hacer a continuación. Por favor, escucha. Trazas esto también. Y esto también va a ser el radio. Entonces esto vale 30. Y acá lo que tú puedes observar es que este triángulo que está acá, este va a ser equilátero. Eso quiere decir entonces que este ángulo vale 60. Este ángulo vale 60. Y este ángulo vale 60. Pero por ser esto un cuadrado, esto valía 90. Entonces esto vale 30. Ya tengo el ángulo central, ¿viste? Ya está. Entonces ahora ya puedo calcular esta longitud de arco. Repito, yo siempre lo calculo como si estuviese completo. 2pi multiplicado por su radio, que en este caso vale 30. De acuerdo, todo esto, ¿entre cuánto? ¿Qué es 30 de 360? La doceava parte, por eso lo divido entre 2. Y acá me sale 5pi. Entonces sería más 8 veces 5pi. Ya está. Acá tiene 120
y acá tienes 40. Factorizas 40 y acá te quedaría 3, ¿no? Más y nada más. Vas por ahí y marcas tu respuesta, ¿no? Que en este caso sería la C, casita. Listo. ¿Alguna prueba salir, por favor? Ya, a ver, vamos por aquí y resolviendo este ejercicio, ¿no? Igual, ¿no? Vamos identificando este es perímetro. Este es perímetro y este es perímetro. Entonces, hasta ahí el perímetro de la región sombreada, hasta allí el perímetro de la región sombreada. Momentito, ya. Aló, señora. ¿Lo recogió a mi pequeña? ¿Por qué tan tarde? Ah, bueno. Ay, ay. Ya. Ya, ok, gracias, mi amable. Ahora sí, más tranquilo, ya. El perímetro de la región sombreada hasta ahí sería el perímetro del triángulo, y eso es dato, es 120. Ahí está. Y lo que no debes de olvidar, algo que supongo que en muchas ocasiones, incluso en el colegio, te lo habrán dicho, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una línea acá, así, un ratito, está tocando la puerta, mi hijita, ya, un ratito.
Ya, a ver. Continuemos entonces, ¿no? Ya, mira, lo que debes recordar, como te decía hace un instante nada más, es que esto ya, de una manera u otra, siempre ya te lo han mencionado, mira. Si sobre ese segmento que tú ves en la pantalla, ¿no?, de longitud L, con semicircunferencias de manera continua así, pueden ser arriba, abajo, así. Entonces, lo que tú debes de entender es que esta longitud que está acá, la longitud de ellas, ya, la longitud de esas semicircunferencias es pi multiplicado por, ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Estás de acuerdo hasta ahí, por favor? ¿Sí? Ya, eso. Ya, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínate que esto mida, esta longitud sea un A, esta longitud sea un B y esta longitud sea un C. Toda, o sea, ahí estamos hablando que A más B más C es 120, ¿no? ¿Está bien? Entonces, mira, en esta partecita, la suma de estas curvitas, sería pi por A sobre 2. En el otro lado igual, esta curvita más esta curvita sería pi por B entre 2. Acá, esta curvita, se me pasó. Esta curvita y esta curvita sería pi por C sobre 2. Pero acá yo debo colocarle la suma. Entonces, la suma sería, ¿te has dado cuenta que todos pues, tienen pi medios? Entonces, forizas el pi medios, te va a quedar A más B más C. ¡Uy, qué suerte! Y A más B más C es 120. Entonces, acá te saldría 120 más mitad sería 60 pi. Le factorizas el 60 y te quedaría 2 más pi. Listo, ahí, resuelto el problema, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. A ver, algunas preguntas, dudas, inquietudes que tengan, por favor. ¿Todo bien? Ya listo, ya estamos avanzando entonces. Ya. Este problema también, por ahí, ¿no?, insistir, ¿no?, en que nuevamente, ¿no?, insistir que siempre es bueno identificar cuál es el perímetro. El perímetro, por ejemplo, sería esta circunferencia. Ya está, esa, ¿no? Pero también tienes que entender que perímetro también es este, los cuadrados, ¿no? Ahí te lo pongo. Y ahí está. Y el otro, ¿no? Pero tenga ahí otro. Ahí no hay clave. No sé si alguien lo ha resuelto, ¿no? Ojalá que sí. No hay clave ahí.
Ya, ahí está. Todo eso es. Y lo único que tenemos es el radio. ¿Ya? Por dato tenemos el radio. Y el radio dice que vale 4 raíz de 2. Este radio vale 4 raíz de 2. Entonces, este radio este vendría a ser radio, ¿no? 90 grados acá y esto vendría a ser 4 raíz de 2. Y el lado del cuadrado pequeño sería 4 raíz de 2 por raíz de 2, que vendría a ser 8. Todo ya tenemos ya. Y si tú observas acá se está formando un triángulo, un cuadrado pequeñito. Y esto valdría a ser 4 raíz de 2. Y esto también vendría a ser 4 raíz de 2. Entonces el lado del cuadrado grande valdría 8 raíz de 2. Y solamente hacer cálculos, perímetro. Perímetro sería igual al perímetro pequeño, que sería 4 veces 8, más el perímetro grande, ¿no? El perímetro la circunferencia, ¿no? Que vendría a ser 2 pi multiplicado por su radio, que vale 4 raíz de 2, más el perímetro cuadrado grande, ¿no? Que vendría a ser 4 veces 8 raíz de 2. Le factorizas el 8 y acá te quedaría 4. 4, 2 por 4 es 8, eso queda factorizado. Pi por raíz de 2. Y acá saldría 4 raíz de 2. Ya está. Debería ser la E, ¿no? Perdón, la D creo, ¿no? La D, pero multiplicado por 8. ¿Ya? Por 8 sería. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahí, por favor, adelante. Ya, vamos acá. ¿Qué te ha salido ahí? A ver, adelante. Te escucho. Te leo. ¿Qué te ha salido? A ver. Tienen que trabajar, muchachos, ¿ah? Ah, ya, con el diámetro 4 raíz de 2. Ah, supongo, ¿no? Que yo lo estoy resolviendo como está ahí. Pero buen dato, Jordan, gracias. Ah, ya. O sea, entonces, si eso fuera diámetro, claro, ¿no? Se reduciría a la mitad, claro. Porque el radio va a ser la mitad, ¿no? Claro. Sí. Ya. Bueno, yo creo que en esta parte de nuestra preparación no debería ocurrir eso, ¿no? De que no haya clave y la disculpe el caso también a nombre de toda la plana de RM, ¿no? Creo que en un examen difícilmente va a ocurrir que no haya clave, ¿no? Lo que acá hay que poner por encima de ello es que hay que colocar la idea de la resolución del ejercicio, ¿no? Yo creo que es más importante la idea, cómo resolverlo, ¿no? Ya, acá me dicen que esto es 1,6. Quiere decir también que esto debe ser 1,6, ¿no? Ya está. Y me dicen que AF es 5 veces EB, ¿no? Entonces, si EB, por ejemplo, esto es un N, esto vendría a ser 5N, ¿no? Ya está. Ahora, por ser esto es una pizarra, esto es rectangular, esto es 90 grados, ¿no? Y entonces ahora empiezo a hacer lo siguiente. Si esto vale alfa y esto vale teta, entonces tú tienes que teta más alfa es 90. O también, ¿no? Alfa, teta, 90, ¿no? Entonces acá tendrías alfa, 90, esto tendría que ser teta. Ahí está. Teta, 90, alfa, ¿no? Alfa, ahí está. Listo. Y lo que yo quiero que ustedes observen es que el triángulo que está acá, ¿no? Con este triángulo que está acá, son semejantes. Entonces eso lo anoto por acá, ¿no? El triángulo ABE
es semejante al triángulo ADF, ¿no? Son semejantes. ¿Y qué significa ya semejanza? La semejanza te está diciendo que hay proporcionalidad. Entonces, observen. A este teta, en el pequeñito, se lo pone n. Escucha. Y al teta, en el grande, se le pone, ¿qué? 5n. Ah, entonces la relación debe ser de 1 a 5. Ah, ya, mira. Entonces ya salió el problema. En el pequeño, al 90, se le pone, ¿cuánto? 1,6. Entonces, al grande se le debe poner 5 veces esa longitud. Entonces, esta longitud debe ser 5 multiplicado por 1,6, que sale 8. ¿Ya está? Y una vez que hayamos hecho eso, ya podemos hallar el área de la pizarra, ¿no? Sería 1,6 multiplicado por 8. ¿Cuánto sale esto? 12,8. Listo. Entonces, la respuesta vendría a ser la A, ¿no? Eso está rapidísimo, ¿no? Ahora, ¿qué debes de llevar como conocimiento, como idea o como algo base para dar un examen de admisión a la San Marcos? En RM, en el aspecto geométrico, debe llevar conceptos muy claros, practicar bastante coherencia, semejanza y relación de áreas. Siguiente, a ver. ¿O tienes alguna pregunta ahí, por favor? Adelante. Y a ver, ¿qué nos están pidiendo ahí? Se tiene, dice, dos triángulos equiláteros, ¿no? Una lámina que está por dos triángulos equiláteros. Y me dicen que esto vale 9, ¿no? Ahora, mira, la idea para resolver este tipo de ejercicios es la siguiente. Nunca olvides lo que por ahí se te está mencionando, ¿no? Ya que es, yo siempre al chico le digo lo siguiente. Vamos a trazar los radios. Ya, vamos a trazar los radios. Y cada vez que traces los radios, que los radios sean perpendiculares a la superficie en la cual ellos, la rueda se va a desplazar. Ahí está, 90 grados. Entonces, ¿tú qué haces? Esto que está acá, haces un igualito y lo pones acá perpendicular a la superficie. Pero todos se han dado cuenta que a partir de ahí va a rotar. Va a rotar. Se va a describir una curva. Pero tú no te preocupes, tú haz que sea 90 grados. Tú lo primero es lo primero, 90 grados. Esto es 90 grados. Ya está. Y sigue dibujando el radio. Como va a describir una curva, caramba. Siempre una curva. Y ahí está. Pero también haz que este radio, escúchame, sea perpendicular a la superficie en la cual se va a desplazar.
Esto debe ser 90 grados. O sea, el truco es eso. Ya, y como al final va a llegar acá. Pero también 90 grados. Ya listo. Ahora date cuenta de algo. Fíjate, ahora viene lo interesante, ¿no? Que tú vas a dibujar de acá. Esta curva malo que me va a demorar, no sirve. Ya mira. Mira lo que va a ocurrir, ¿eh? Tú cuando la rueda llega acá, va a estar en esta posición. Ahí está. Y acaba de describir una curvita. Y lo que va a hacer nuestra ruedita es la siguiente, ¿no? Ya, ahí está. Estoy haciendo lo que va a describir la rueda, ¿no? Y va a pasar de acá. Ahí está. Y ahora sí, esta curvita la vamos a manejar mejor. Ahí está. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Vamos a cerrar todo lo que tú observas ahí de negro, todo eso es el área. Pero lo voy a ir separando. Esto vale 60 por ser equilátero. Esto vale 60 por ser equilátero. Para que sea 360, eso también valdría 60. Mira, a ver. El área que describe la rueda es todo lo que voy a pintar, mira, esto. Es esto. Es esto. Lo estoy haciendo por partes. ¿Por qué? Porque esas dos figuras, si tú notas, son rectángulos. Son rectángulos. Ya está. Y tú puedes observar que esto es 9, esto vale 6. Al ser el área 6 sería... El área de un rectángulo es base por altura o largo por ancho. Entonces saldría 54. Y esto también saldría 54. Incluso si estuvieses en examen de admisión, por ahí podrías ir descartando alguna, ¿no? Ya listo. Sigamos. Pero también el área es esta, ¿no? Esta que está acá con esto que está acá. O sea, esto rojito que está acá. Ya está. Y si tú juntas esos dos, formas una región circular completa. Entonces sería pi por su radio vale 3 al cuadrado. Saldría 9 pi. Ya está. Ahora, lo único que nos faltaría es esta área, ¿no? Y esta área es el área de una región circular, ¿no? Yo vuelvo a repetir, lo calculo como si estuviese completo pi por su radio, pero ahora su radio ya no es 3, porque va desde acá, mira, ve. Entonces su radio vendría a ser 6, sería 6 al cuadrado, ¿no? ¿Y qué 60 de 360? La sexta parte, ¿no? Entonces acá saldría 6 pi. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es, para hallar el área que nos están pidiendo, el área S, 54 más 54 saldría 108.
Y 108 más 6pi más 9pi saldría 15pi. Y acá le factorizas el 3 y ¿qué te quedaría acá? Te quedaría 5pi más 4 más 36. La C, ¿no? La C de casa. Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna consulta que tengan? Adelante. ¿O todo está bien? Adelante, adelante, por favor. A ver, para continuar con esto, por favor, vamos a ver, y ojo que esto ya ustedes de verdad deberían saberlo, ¿no? Pero bueno, vamos a... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, si esto vale 3, mi ejemplo, ¿no? Y esto vale 4, ya te habrán dicho que la relación de estas áreas también está en proporción a la C, ¿no? Entonces sería 3A, y esto saldría 4A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Pero puede haber otra situación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser que es ahora seno. Que esto valga, por ejemplo, 21. Y esto valga, por ejemplo, 56. ¿No? Unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado. Te estoy hablando de áreas. Entonces, si eso es áreas, sería... Sácale séptima. Séptima de 21 es 7. Perdón, séptima de 21 es 3. Entonces esto debe ser como 3. Y séptima de 56, ¿cuánto sale? 8. Entonces la relación debería ser de 3 a 8. Ya está. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces puedes hacer esos dos. O sea, si tienes las áreas, simplificas para que hayas la relación de los segmentos. Los segmentos, las áreas van a ser proporcionales a las medidas de los segmentos. Ah, me decías, Norman, que el área mínima. ¿Te dice el mínimo por si acaso? A ver. Sí, pues no, tienes razón. Gracias por tu observación, ¿no? Porque la otra situación podría ser cuando la rueda llegue acá, ¿no? Y tendríamos que calcular esta área y más, ¿no? Claro. Gracias, Norma. Entonces sería mínimo eso, ¿no? O sea, ahí faltaría aclarar, ¿no? Que tendría que ser mínimo. Mire ese vértice de rojo y mire este vértice de rojo. De esos dos vértices que son consecutivos, pasado esta mediana
y se ha trazado esta mediana. Y acá se ha generado este triangulito que está acá. ¿A qué es igual el área de ese triangulito que ha generado esas dos medianas consecutivas? ¿Alguien recuerda que es igual? Acá viene lo que es proporcionalidad de áreas. Y esto el estudiante tiene que aprenderlo. Tanto en geometría como en RM te puede venir ello. A ver, ¿quién recuerda qué es igual esa área que está allí? ¿Nadie? Es la 20ª parte, ¿no? Entonces, esa área que se forma va a ser la 20ª parte del total. El cuadrado tiene por lado 30. Entonces aquí, esto va a ser la 20ª parte. El área total es 30 por 30. Pero como es la 20ª parte, saldría entre 20. Lo simplificas y esto sale 75. Ya está. Ahora mira, a ver. Ahora tú tienes este vértice que está acá. Y tienes este vértice que está acá. Pero son vértices opuestos. Y de eso has trazado esta mediana y has trazado esta. Y el área que ha formado es esto. ¿Quién recuerda que es igual a esto? No me digas que es la 20ª parte, porque es imposible, es más grande. Es la 12ª parte. Allá, la 12ª parte. A 45 sale esto, ¿no? Ya no sé multiplicar ni dividir. Ya. Sale 45, tiene razón. Ya está, listo. Entonces, esto que está acá, esto es la 12ª parte. Entonces, esta área que está de rojito sería la 12ª parte. ¿Ya? Y la 12ª parte sería la 12ª parte del total, obviamente, ¿no? Sería 30 por 30 sobre 12. ¿No? ¿Cuánto sale esto? 75. Esto sí sale 75. Entonces, yo te pregunto algo. Si esto vale 75... Esto vale 45. ¿Cuánto vale esta área que está acá? A ver, ¿quién me dice, por favor? Te leo. ¿Cuánto vale esa área? ¿Estarías de acuerdo que vale 30 o no? Cosa que 30 más 45 te da 75. Ya está, ¿viste? Ya estamos avanzando. Muy bien. Y ahora mira, sácale quinceava. Quinceava del 2. Iniciaba del 3. Ah, entonces estos segmentos están en la relación de 2 a 3. ¿Notaste eso hasta ahí? ¿Viste? Ya estoy aplicando lo que te expliqué hace un ratito. Y mi pregunta sería, ¿cuánto vale esta área? ¿Esta área cuánto valdría? Esta área, me refiero a esta área que está acá de celestito. Y aquí me dice, ¿cuánto vale esta área? A ver. A ver, profe, no lo sé. Ya, recordemos. Esto vale 15 y esto vale 30. Claro, Heidi, muy bien. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo, su área sería el producto de sus catetos, que es 15 por 30 entre 2. Y esto sale 225. Ya está. Te pregunto, ¿cuánto vale esta área? ¿Quién me dice? A ver. Te espero. ¿Cuánto vale esa área? Si todo vale 225 y la partecita de arriba vale 45, ¿estarás de acuerdo que esta partecita tendría que ser 180? Porque 180 más 45 te da 225. ¿Estás de acuerdo hasta ahí?
Apoya, apoya. Hablen, hablen. Digan algo, por favor. Sí, ya está listo. Y ahora lo que voy a hacer es trazar esto. Mira. Trazo de acá a acá. Profesor, no veo nada. Entonces ahorita vamos a ponerle de negrito y vamos a ponerle que sea más gruesito. Ahí está, he trazado eso. Y acá, mira, a ver, ya está lo que te enseñé hace un ratito, mira. Esto es como 2 y esto es como 3. Entonces esta área sería 3 por ¿cuánto? Por 60. Y si acá es por 60, acá también sería por 60. Valdría 120. Y esto también valdría 120. Entonces el área sombreada sería 240. Ya está resuelto. ¿Está bien hasta ahí? Ya está. Ahí lo tienes, pero estudia las proporcionalidades, pues chicos, hay que estudiar la proporcionalidad. Por favor, coge una hoja que tenga forma rectangular. Vamos, vamos, cojan una hoja que tenga forma rectangular. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Ya, y ponle vértice A, ponle vértice C y haz que coincidan, porque eso, de eso te están hablando, que coincidan. Ya, a ver, haz que coincidan, y luego de eso. La pregunta es, ¿te queda o no te queda una figura más o menos de este tipo, como la que yo estoy dibujando acá? ¿Sí? Te queda así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está. Así te quedan. O sea, en otras palabras, toda esta parte que está acá ha venido acá. Esto que está acá es este. Este es un trapecio, ¿no? Ese trapecio está acá. Ahí lo tienes. A ver, y a nosotros nos piden la parte solapada, ¿no? Diga usted, estimado lector, cuál sería el área de la figura traslapada. Traslapada sería esto, ¿no? Lo que ha sido tapada, esto. Esto es el área que ha sido tapada, traslapada. ¿Ya? Ahora, mira lo que voy a decir. Mira, si esto vale un A, todo esto vale 64 menos A. Ahí lo tienes. Y estarás de acuerdo, fíjate en tu papelito. Te has dado cuenta que esta longitud viene acá. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Esa longitud viene. Ah, eso quiere decir que esto vale 64 menos A. Ahí está eso. Listo. Ahora, si te has dado cuenta, y ojalá que sí, esta longitud, fíjate en tu papelito, con esta longitud van a ser iguales. ¿Está bien? ¿Ya está? Entonces, si esto vale A, esto te vale A. Esto lo borro, ya sé que es 64. Ya está, porque yo necesito que como esto vale A, esto vale 64 menos A. Y ya está. Y si yo quiero hallar el área de un triángulo, ya tengo la base, que es 64 menos A, su altura. Su altura. Y su altura vale 48. Ya está. Entonces esa área sería base, que es 64, multiplicado por la altura, que es 48, ¿entre cuánto? Entre 2.